Filio lo convoca en Éfeso, el 431. Hacia el 20 de junio del 431, en plena primavera, llegó Cirilo con todos los obispos alejandrinos. Y cuando estuvieron en Éfeso, recibieron una noticia de que, como los antioquenos, o sea, toda la zona de Antioquía con sus obispados, que eran muchos y buenos, más el de Constantinopla, habían tenido unos problemas con los caballos. Esto era frecuente en el Imperio Romano, sabéis que había mesones donde dejaban los caballos cansados y cogían los caballos nuevos y seguían, podían caminar días sin parar con tal de permutar los caballos en los mesones. Se encontraron que no había caballos de recambio y por tanto avisaron que llegarían tarde todos los antioquenos. Cirilo, que se cansó y creyó que era una treta, mañana concilio. Y en Éfeso se reunieron todos los egipcios, más algunos pocos antioquenos, en una mañana. Y por la tarde ya salían, había terminado el concilio. ¿Y qué había dicho el concilio? Bueno, pues es curioso, esto es fuerza de los monjes, que sabemos las decisiones, todo esto está hoy en día más que sabido, pero es una cosa muy curiosa. Y es que cuando se abrieron las puertas de la catedral de Éfeso, cuyas ruinas se pueden visitar todavía, allí se tuvo el concilio, los obispos salieron y fuera, como era ya al atardecer, un largo atardecer de primavera, el pueblo de Éfeso, que era todo cristiano, con grandes antorchas, esperaba a los padres y los acompañó al puerto. Éfeso tenía puerto, ahora no lo tiene. Los acompañó al puerto y desde el puerto se iban ya para Alejandría, de forma que los otros no habían llegado. Y el pueblo, al recibir a los padres con antorchas, cantaba lo siguiente: Agia Maria Mater Seu, Santa María, Madre de Dios. Estamos diciendo nosotros. Ahí nació la Santa María, que no es del Evangelio. El Ave María es del Evangelio. La Santa María es de Éfeso. Fíjense qué atrevimiento. El pueblo, Santa María, Madre de Dios. Bofetada a Nestorio para partirlo. Es que justamente el concilio había definido lo siguiente. Jesús, esto es Éfeso, después de lo de Nicea, que está puesto allí, Jesús, otra vez Jesús, pongamos ya Cristo, porque ahora ya estamos en la totalidad. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero en una sola sustancia. Mía usía, una sola sustancia. Es el homoousios de antes, ahora viene otra vez. Es decir, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero que en él se hacen una sola cosa. Lo que decimos nosotros hoy, Cristo es una sola persona. Más bien hay que decir una subsistencia, pero dejémoslo. La palabra prosopon, que es persona, ha cambiado mucho con el tiempo. Éfeso ha dicho, por imposición de Alejandría, los unitarios, los holísticos, los globales, dicho, Cristo es una sola sustancia. Es una sola esencia de Dios encarnada. Lo de encarnada, usan una palabra muy, muy nueva en griego, es sarcó, en griego es sarx, es carne, y sarcó es encarnarse, y esta sustancia es mía, usía, seú, logu, sesarcomene. Una sola sustancia de Dios encarnada. Es decir, Cristo es, que es, pues, Dios en persona, en carne. Una sola cosa. Y por tanto, como Cristo es una sola cosa y esta cosa nació de María, se puede decir que María es madre de Dios, sin que ello signifique que Dios sea posterior a María. Como lo que nace de María es una sola realidad, ¿ves? Una sola usía, Dios y hombre a la vez, todo lo que nace de María es Dios y hombre. Luego se puede decir que María es madre de Dios. Y nace la palabra meterceu o theotokos. Theotokos es madre de Dios. No digan mal la palabra, como la suelen decir mal. Theotokos. Este acento es fundamental, ¿eh? Los verbos en griego, cuando van compuestos, si el acento es llano, como aquí, es activo el verbo. Ticto en griego significa parir o engendrar. Tokos es el adjetivo. En cambio, si estos verbos llevan al acento anterior, entonces son pasivos. Y
Y alguien dice, María Theotokos. No, no, María Theotokos lo somos todos. María Theotokos significa María engendrada por Dios. Es pasivo. Este solo acento lo hace pasivo. María engendrada por Dios. Lo ha sido, como yo. No decimos nada. Ahora, Theotokos es activo. María engendradora de Dios. Es activo. Por los medievales, si no sabían esto, cometieron errores infinitos. Uno es famoso. Cristóforos. San Cristóbal. ¿Ven? Cristóforos, el verbo fero, otra vez lo mismo. Cuando el acento está en la penúltima, es activo, es pasivo. No, al revés. Cuando el acento está en la penúltima, es activo. Cuando está en la antepenúltima, es esdrújulo, es pasivo. Bueno, pues si fuera Cristóforos, sería portador de Dios. Por esto pintan a San Cristóbal con Cristo encima, pasando un río con su palmera, con un gigante. Es pura leyenda. Y es pura leyenda nacida de una mala lectura. San Cristóbal es Cristóforos, Cristóforos. Y Cristóforos significa portado por Dios. Es el niño el que hay que poner abajo y el gigante encima del niño. Claro. Por un acento. Los griegos son perfectos. Así que Theotokos es María, engendradora de Dios. Theotokos somos todos, engendrados por Dios. Es pasivo, Theotokos. Cristóforos sería San Cristóbal. Cristóforos, que no se dice nunca, ni existe. Cristóforos es portado por Dios. Hay que poner el niñito pequeño y San Cristóbal el gigante sentado en su hombro, que va a espaldas de Dios. Bueno, esto para decir lo que Éfeso, por influencia de Alejandría, llegó a decir. Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, pero en una sola realidad, una sola persona. Claro, estos que sabían mucho no se conformaron, aprobaron el concilio de Éfeso como pudieron, pero las predicaciones, las presiones continuaron. Y cuando Cirilo murió, ya aparecieron fuertemente otras voces. Bien, Jesucristo es totalmente Dios. Y por tanto se puede decir que María de alguna forma lo engendró y ella se puede decir madre de Dios. Totalmente Dios. Pero totalmente Dios, de forma que el hombre en él desaparece. Volvemos a estar arriba con el apolinarismo, estamos contra Nicea. Totalmente Dios, sí, pero totalmente hombre también. Entonces, Éfeso tendrá razón diciendo que Cristo es una sola persona, pero habrá que decir contra los alejandrinos, ahora triunfarán los que perdieron en Éfeso, habrá que decir contra los alejandrinos que es una sola persona, pero sobre dos pilares, el hombre y Dios, dos naturalezas, que es lo que ha quedado en el catecismo, una persona con dos naturalezas. Volvieron las peleas en medio el año 449, está el latrocinio de Éfeso, donde pasaron cosas muy gordas. El sucesor de Cirilo era Dióscoro de Alejandría y se encontraron en Constantinopla y había un santo obispo que era San Fabiano de Constantinopla y esta gente se enzarzaron en una discusión tan violenta que Dióscoro, el obispo de Alejandría, que era un pobre animal, persiguió al obispo de Constantinopla, lo acorraló debajo del altar mayor, donde se acogió el arzobispo para defenderse, buscando asilo, y le dio una patada de la cual murió el arzobispo. Un arzobispo de una patada mató por la cuestión de la sola naturaleza o dos naturalezas de Jesucristo. El Papa San León Magno, que lo supo, se enfadó mucho, fue él que dijo, cuando tuvo noticia de lo de Éfeso del 449, San León le llamó non concilium, sed latrocinium efesinum. Aquello fue un latrocinio. Latrocinio no es, en castellano significa un robo, ¿no? Latrocinium en latín es pandilla de ladrones, ¿eh? Ya es hablar claro. Fue una reunión de ladrones, porque fueron a robar palabras. Pero pasó el tiempo y al cabo de dos años, en 451, el Papa León reunió el concilio. León, que era un gran sabio. Si tienen ocasión, no dejen de leer nunca las homilías del Papa León sobre la Navidad, un especialista en la humanidad de Jesús. Todavía hoy se leen en el breviario. Era un maestro. Cogió pluma y papel, escribió una carta, cogió dos delegados y dijo, vais a Calcedonia y leéis esta carta y los griegos que escuchen y se callen.
O sea que lo que vendrá como definición en Calcedonia lo había redactado en Roma el Papa León. Los griegos, como sabían que ellos eran muy sabios y que los occidentales, Roma es occidente para Grecia, eran muy idiotas y muy primitivos, se resistieron cuando los delegados del Papa quisieron leer la carta. Pero al final se levantó una voz, seguramente de algún monje, y dijo: Petros dia leonta etzengeto. A través de León, Pedro nos ha hablado. Humildad griega. Y a partir de entonces se aprobó el tomus, la carta del Papa León. ¿Qué decía esta carta? Bueno, pues ya para siempre nos da lo que veremos ahora en la segunda parte de esta lección. Antes de decirlo, lo voy a enganchar con esta. Una cosa sólida es que Jesús es Dios y hombre. Esto es Nicea. Segunda cosa, que Jesús es Dios y hombre y todo esto es una sola cosa. Esto es Éfeso. Lo que decimos Jesucristo es una sola persona divina. Muy bien. Pero ya ven ustedes, una sola persona divina. ¿Y no es persona humana? Ya estamos en el principio, ya menoscabamos al hombre en nombre de Dios. Por eso los antioquenos que dispersan dijeron, no, muy bien, es una sola persona. Pero ahora habrá que decir, esta persona está montada sobre dos realidades. La naturaleza, divina, pongamos la primera, más la natura humana como nosotros. O sea que, fíjense lo que sucede. Este uno de Éfeso, ahora son dos. Dios y hombre son una sola cosa. Y por esto se puede decir que María es madre de Dios. Pero los que pierden, los antioqueños dicen, sí que es verdad. Pero no se puede ignorar que esta unidad, que es Cristo, está montada sobre dos naturalezas. Y Cristo es no solamente verdadero Dios y verdadero hombre, sino perfectus Deus et perfectus homo. Un hombre perfecto, no le falta ningún detalle. Lo veremos en la segunda parte, que esto es muy bonito. Y un Dios perfecto y hombre perfecto. Hoy decimos que Jesucristo son dos naturas, esto es de Calcedonia, en una sola persona, este es de Éfeso, y que es así Dios y hombre verdadero, esto es Nicea. Esta es toda la doctrina de estos concilios, luego veremos consecuencias de los otros concilios, pero esto es importante que lo retengamos, porque esto está pensado. No ciertamente está pensado para que esto no se estudie más y evolucione, seguirá evolucionando con la ondulación que hemos dicho antes, pero esto es firme. Y curiosamente es firme a través de unas grandes discusiones entre escuelas, lo cual es bueno, porque así como Alejandría apunta a la unidad y puede deformar la pluralidad o ignorarla, así Éfeso afirma la pluralidad y puede deformar la unidad o ignorarla. Y por tanto, los dos concilios se complementan. Es curioso que en Éfeso fue condenado el representante de Antioquía, que era Nestorio, y es hereje. Y el que venció es Cirilo y es santo. Ahora, al revés, en Calcedonia, los que vencen son los nestorianos, evidentemente, por decirlo así, los de la escuela dualista de Antioquía, y los que pierden son los alejandrinos. Dióscoro es un maldito, es uno de los ladrones de Éfeso, y es santo, en cambio, el obispo Fabiano y los obispos que vendrán después. Es decir que en cada concilio hay vencedores y vencidos. Los vencedores suelen ser canonizados, los vencidos no lo son, pero, sin embargo, hay que decir que a todos, a los perdedores y a los ganadores de cada punto, les debemos una realidad. Aquí perdieron los del 2 y ganaron los del 1. Pero al perder los del 2, siguieron empujando y aquí ganan los del 2 y pierden los del 1. Con lo cual, no es que negamos, sino que afirmamos. Decimos, sí que es 1, pero en 2. Sí que es 2, pero en 1. Eso es lo que vamos a ver en